Aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Es el podcast de Omar Cruz número 133, ¿verdad? 133. Gracias a todos los que están llegando. Muchas muchas gracias. Tenemos una historia, híjole, les voy a cambiar la historia de hoy porque este me dieron unos datos nuevos de la historia que estoy preparando para ustedes. Es de una chica que tiene un mes de de seguirnos y está muy interesante, muy interesante. Bueno, se las voy a contar y ya, si hay alguna este, alguna actualización, se las doy después porque la historia está de verdad muy, muy, muy padre. Saludo a Anita Vázquez, Irma Heredia, Diana Irene desde Iztapalapa, Laura Acero, Yaneda Aragón desde Guadalajara, Margarita Romero de California, Alondra G. Ramírez, Colorado. Eh, Ángelo Osagar desde Puebla, María desde Houston, eh, dice Janet Aragón, dice ya atentos al mejor programa, muchas gracias. Dice Camila Oshí, ya porfa, saludos a Omar, saludos de Steve y Camila desde Irlanda, saluditos. Susana Galindo, Gloria Zárate, eh, Nena Santos desde Querétaro, Alba Telles Dice, "Hola, buenas tardes. Saludos cordiales desde Cuernavaca, Morelos. Omar y Magda, La Regia Rose, desde Jalisco, Arturo y Limón, Tehuacán, Verónica Almaraz, Ismael Jiménez, Rodríguez Vanessa, Lore Rodríguez, Luna Menguante, Mari Mari, Rocío Espinosa, Castel, Castel, Gabriela Novelo, Juan Sotelo desde Purísima del Rincón, Guanajuato, Edel Alexis desde Asunción Ixaltepec, Ixtaltepec, Oaxaca, Jorge Daniel" Sandra Yael, desde Cabo San Lucas, Dante Quinteros, desde Bolivia, Pepe Rodríguez, saludos. Livia Contreras, Clau Flores, Lorena Rendón, gracias por ser miembro del canal, muchísimas gracias. Desde San Antonio, Texas, Lorena Rendón. Y muchas gracias a Víctor León por tu donación. A ver si llegamos a 20 donaciones. Aflojen. Ya van dos, miren. Miembro, ¿quién se hizo miembro? A ver, para saludarlo. Se hizo yaneda Aragón, nuevo miembro. Muchas gracias, Janet Aragón. Muchas gracias. Háganse miembros del canal de YouTube, dejen sus donaciones. Recuerden que los tragos en los antros cuestan. Entonces, uno llega allí con poca lana pidiendo un tonallá, pidiendo un, un anís y, este, y uno nada más se le queda viendo al Moet, se le queda viendo al Bucanas y se le queda viendo al Torres, al Chivas. Y se siente feo, se siente feo. Y yo en ese momento es cuando digo, ¿por qué no donan? ¿Por, ¿por qué no hay donaciones? ¿Por qué es, pues somos un canal austero? No, no, lo, no me lo explico. No me lo explico. No me hagan pasar vergüenzas en los bares y en los santos, por favor. Este, a ver si llegamos a 20 donaciones. Saludos, Alducín, dice José Alducín, Jesús Lola. No, Jesús, ¿qué? Loya, es que se mueve muy rápido. Claudio, Mick salió bien de, la, de su corte de tanates. Ya está mi, mi hijo Gatuno. Mi hijo Gatuno ya es niña. Le hicieron la jarocha. Así lo mismo que le hicieron a Ricky Velázquez, le acaban de hacer a mi Mick. Lo mismo, la misma operación. Este, nada más que nos los entregan más tarde hasta que ya coma bien. Pero fue muy rápido, de hecho. A mí me tocó agarrarlo a Mick para. Que le inyectaran la anestesia. Este ya tenía mucha hambre, pobrecitos de que se levantó desde anoche a las 12, no le dimos nada, y tenía mucha hambre, y ahorita me imagino que ha de tener muchísima, pero no quería, este, no quería todavía comerse. Me hace que nos extraña, porque cuando no estamos, casi no quiere comer hasta que llegamos. Entonces, yo creo que nos extraña. Ahorita terminando el podcast, vamos a ir por él. Vamos a ir por, por, el, por el mic y al ratito les mandamos un video. ¿Qué les parece de cómo salió todo? No sé si ya la anestesia, yo creo que ya pasó. Fue desde la mañana que transmitimos, pero este, salió todo muy bien. Dice: A mí me entregaron a mi gatita el mismo día en cuatro horas ya para la casa. Dice Guadalupe: Deja que se entere que fuiste partícipe y te odiará, dice Rosy. No le vayan a decir, eh, por favor. <laughs> es lo mejor para ellos, la esterilización, tienen una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Aira. Dice, gracias por la entrevista a el brujo mayor, unicornio negro. Ojalá se repita, es un sabio y tiene mucho conocimiento de alto valor el diario. Es muy humano, es muy humano. O sea, no, no estoy diciendo que, que, que los demás brujos sean extraterrestres, ¿no? Sino que normalmente el brujo se hace muy duro. Se hace muy duro y se hace de una rigidez hasta con su familia. O sea, se hace tan duro de, de, de corazón, de sentimientos, que hasta se olvidan de su familia, lo que le pasó a Unicornio con su familia. No importa que sea de la familia, si está causando daño, lo hacen a un lado. Y Unicornio no. Unicornio es muy, este, muy humano, así como les digo. Muy humano y, y eso le ha ayudado a, a, a tener buena aceptación con toda la gente. Es muy, muy, muy humilde y muy, ayuda mucho. Y ya ven que por él ya no se maltratan a los animales en, en Catemaco. Nada más por, imagínense que un brujo que están acostumbrados a a hacer los sacrificios animales, diga, no, ya no. Yo en mi mandato, o no sé cómo se le pueda llamar, no hay. Y se castiga al que lo haga. O sea, todavía, ¿no? Con esos, con esos, tan, con, con lo que le falta al MIC hoy, este, con eso que digas, yo no lo hago, pero nadie tampoco. Y el que lo haga, este aguas. Castel, Castel, Omar me llegó un mensaje, el messenger de Unicornio, dejando un número de Watts, hay foto, fotos tuyas. No sé si, de verdad, Castel, tú estás todos los días con nosotros, ya se los dijimos que ellos no mandan. Unicornio nunca te va a mandar ni un messenger, ni un número, ni, no te va a buscar por un número de Watts, no te va a buscar por ningún lado te va a buscar. Para él no existes, Castel. Para él no existen. Así así véanlo, porque les quieren robar su dinero. Para los que sí existen ustedes son los rateros. Hola, soy unicornio negro, cambié mi número. Hola, soy unicornio negro, vi que tienes un problema porque porque pueden estar leyendo aquí, aquí está el ratero, aquí está el ratero que les está escribiendo. ¿Cómo estás, ratero? Aquí está viendo Castel que tú necesitas algo. Aquí está viendo que alguien pone, "Oye, Omar, ¿cómo hago para una limpia?" y te va a escribir. Oye, vi que estabas buscando ayuda para una limpia. Soy unicornio negro y te ayudo yo. Jamás, 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 jamás. Unicornio negro te va a mandar un mensaje. Jamás, jamás ni ducha. Ya empezó una página también. La acabamos de reportar de ducha. Jamás te van a mandar este un mensaje. Así es que tengan cuidado, por favor. No son ellos. No son ellos, no son ellos, les quieren robar su dinero. Ponemos el número de unicornio, por favor, para que vean cuál es el número original de unicornio. Tengan mucho cuidado. A mí también me llamaron el número de California, es Estela, no es unicornio negro, tengan mucho cuidado. Reporten número y bloqueen, reporten número y bloqueen, por favor. Reporten, dice Gloria. Ahora, ¿para qué me descubres? Deja saco dinerito para la lipo. Pero es que tendrá que ser con un trascabo, no con... <laughs> tendrá que ser con un, este, caterpillar, ya, Gloria, ya, ya con una manguera, ya no, la lipo, ya no, no es posible. Dice, a mí también de unicornio, pero ya no, pero tengan cuidado porque les quieren robar su dinero. Dice, pasa que lo sigo, pero ya no sé si estoy en la página correcta. Más de 150 mil seguidores, fácil. Y aunque lo sigas, no te manda mensaje. Jamás te va a mandar mensaje. Jamás en la vida. Jamás en la vida te va a mandar mensaje. Ok. Dice, qué terquedad. Ya lo repites todos los días. Ya no lo voy a repetir. Ya no lo voy a repetir. Porque, este, como que no me escuchan. Bueno. Dice, de aquí agarra a muchos que necesitan ayuda. Tengan cuidado. Claro, claro. De todos lados. Entonces. Aquí les podemos avisar, en otros lados pues no les podemos avisar, lamentablemente. Le acaban de quitar 5 mil dólares una, a una pareja por un endulzamiento. Mira, si se los hacen, qué chido. Si se los hacen, qué buena onda. Si se los hacen, lograron su cometido, pero realmente no tienen ni siquiera un altar. O sea, es gente que está en una casa común y corriente sin altar. Y que te dice, te estoy trabajando, estoy contigo, estoy, y no te están haciendo nada, y están jugando Xbox, y están gastándose tu dinero en estupideces, o no sé. ¿Sale? Es alguien que ni siquiera es brujo para acabar pronto. Tengan cuidado. Los brujos nunca les van a mandar mensaje buscándolos. Ese es la primera, el primer síntoma. Y lo peor de todo. ¿A quién fue que se hizo pasar por ducha o por unicornio el de los cinco mil? Por unicornio, va. ¿eh? Lo peor de todo es que me hablaron a mí para decirme que cómo podía recomendar a una persona de tal calibre que ya los estaba amenazando porque les había cobrado diez mil dólares y les dijo que con cinco mil podía empezar y que al finalizar el trabajo les tenía que dar los cinco mil restantes. Le dieron los cinco mil dólares, son casi cien mil pesos, señores. A los, a los 15 días o 10 días, les está exigiendo ya ese dinero y les está diciendo que los va a maldecir y que les va a hacer una maldición y que les va a hacer un ritual que para que fallezcan y horribles y están asustadísimos y me dijeron que cómo puedo recomendar a una persona tan horrible como Unicornio Negro. Y cuando me dan el número de teléfono, cuando me dicen que es una persona que es de Colombia, cuando me dicen, les digo, ¿de verdad? No se dieron cuenta que era un colombiano el que estaba, y, y tengo muchísimos amigos colombianos, y dos de ellos son de mis mejores amigos, eh. No estoy contra ningún colombiano, no, pero no puede ser posible que si dice brujo mayor de Catemaco, México, y te esté hablando un colombiano con nada de Colombia y tú sueltes cinco mil dólares. Es cuando dices. O sea. Brujo mayor de Colombia. Y es un argentino. ¿Qué pasó, che? Soy el brujo mayor de Colombia. Así. Oye, güey, no manches. Tú eres argentino, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ser el brujo mayor de Colombia? Oh, es que me vine para vivir muy chiquito desde acá. O sea, no, o sea ya es una tontería. El brujo mayor de Argentina. Este. californiano, ¿no? O sea, hablándote en inglés, dices, no. No manches, no, no, no. no. Sí, me dice, oh, es como que te hablen en Cordoba. Ándale, Gabriel Agüero, sí, es esto. ¿Cómo, ¿Cómo dicen papa? Papa, ¿no? ¿Cómo estás? Te este, voy, voy a solucionar lo de tu papa. Y. O papá, pa, pa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pronuncias? ¿Cómo pronuncian? Ah, que, que nos hable Lina, ¿para qué? Sí, me explico. Entonces, este, les quitó cinco mil dólares un colombiano haciéndose pasar por el brujo mayor de Catemaco, México. Y yo digo, y yo todavía les pregunté a estas personas, ¿de dónde son ustedes? Somos de la Ciudad de México. Vivimos en Houston o en sabe... Le dije, ¿tú eres mexicano? Sí. ¿Y no te diste cuenta que te estaba hablando un colombiano? Pues sí, pero pensé que, que pues era de por ahí. Es el brujo mayor de Catemaco, México. Ah, estábamos en, un, estábamos en un restaurante, ¿no? Hace meses. ¿En dónde fue? Bueno, no me acuerdo, pero estábamos comiendo con unicornio, cenando con unicornio, con, con su esposa. Y este, estábamos los cuatro en un restaurante hace meses. Eso nunca hemos este, transmitido cuando estamos juntos hasta ahora. Y le dice: Mira, unicornio. Bueno, no le decimos nosotros unicornio. Le decimos por, por otro nombre. Pero este, le, dije, le dice mi esposa: Mira, le dice Magda. Y dice: Tengan mucho cuidado. Díganle a su gente, por favor. Esto... Ajá. Y le escribe a Magda y le dice: Pues. Está muy extraño que, que estés al lado mío y estés escribiendo que la bloquea de inmediato, y, o sea, supo que la había recagado re el cuate. Este. Pero bueno, Paulina Valverde Ruela dice: Hola Omar y magra de toda la familia sin miedo, a un conocido le pasó eso que consultó a una persona, le pidió dinero para comprar según las cosas, y después le dijo que le faltaba que si no va a maldecirlo. No se preocupen, no les van a hacer nada. A ver, ábreme los destacados, por favor. No les van a hacer nada, no les den más dinero. Víctor León, Omar, tengo poco de seguirte y me encantan tus relatos, pero me gustaría escuchar tu historia de tu experiencia paranormal más cañona. Este, es que tengo muchísima, no nada más es una. No sé, dice, eh, unicornio es serio, no juega con nadie. Claro, claro que no. Claro, ok, vamos a historia, ya historia, Guadalupe. Ay, qué desesperada es Guadalupe. Qué desesperada eres, Guadalupe, por Dios, por favor. Hola desde Durango, Vivi Barrera. Y hasta hoy sigue amenazándolos. ¿Quién dijo eso? A ver. Ah, la persona, Paulina, sí, dice, y hasta hoy sigue amenazando. Ah, dile que le digan, ay, sí, estás estúpido, estás tonto, porque no son brujos. Si te amenaza unicornio ahí sí cuidado ya. Ya haciendo tu testamento. Si te amenaza ducha ve haciendo tu testamento. Pero si te amenaza un cuate que no sabe absolutamente nada, que está jugando Xbox, que está jugando PlayStation en su cama, nada más robándote el dinero o que o sea ¿Sale? Mi clan está bien. Salió muy bien nada más que todavía no lo recogemos. Tuvimos vinieron los este Chicos, a grabar, vino Charlie, vino Donna, vino Adrián. Estuvieron aquí grabando. Entonces, este, no pusimos. Rocío Quintana, muchas gracias. Ya tenemos cinco de veinte. Gracias, eh. Muchas gracias. Dice: Cuando te desmayaron y se escuchó un puerco. Era yo mismo, perdón. No les quería decir. disculpen, se me atoró un, un gallo. Dice, estoy muerto, dice Berenice Bravo. ¿Te, ¿Te amenazó Unicornio? Si es así. Dice, con Unicornio ni porque se vayan a ir a la Europa se salvan. No, es muy fuerte ese cuate, está tremendo. Que Unicornio les haga un trabajillo a los colombianos por andar usurpando. No son nada más los colombianos, son de todas partes. Eh, pero bueno, gracias, Tío Mar dice Castel. Vamos con la historia. Esta mujer no es Marlene, no es nuestra Marlene. Marlene, aunque no vi, no es ella, estoy platicando desde ayer en la noche con, con ella, todavía hace rato le, le pregunté algo, porque su historia no está confusa, pero sí quiero dejar muy en claro cómo estuvo la situación porque involucra a su familia, ¿ok? Involucra a su familia. Esta historia está, híjole, esta historia está de película, espero, espero les guste. Marlene tenía 12 años. Bueno, empezamos, empezamos, ok. Marlene tenía 12 años cuando en una ocasión estaba cenando, dice que ella le, su familia era una familia de dinero. Su papá era, era, porque ya no lo es, ya su papá está, está grande, su papá era un político mexicano que tenía una, una diputación. Entonces, pues de estas... Familias que le dan todo a los hijos. Marlene tiene un hermano más chico que ella. Entonces a los 12 su hermano tenía 5 años, se llevan 7 años. Entonces de estas familias que pues los papás les dan todo el dinero, pero no todo el amor. Entonces Marlene dice que soñaba hasta que veía a su papá porque nunca estaba en casa. Su papá llegaba en la noche, Marlene estaba dormida, Marlene despertaba, se iba a la escuela y regresaba y su papá ya no estaba. Su papá los fines de semana se iba. Ella no sabe a dónde se iba. A veces estaba su mamá, a veces no estaba. Entonces, nunca los veían. Entonces, Marlene creció con una nana. Una señora que contrató a la familia, que también fue nana de su mamá. Entonces, familia que, de dinero desde generaciones atrás. Cuando Marlene. Una noche estaba comiéndose un cereal en su cocina, ni siquiera en el comedor. La sentaron en una, en una barrita en la cocina y estaba comiéndose su cereal. Llega su papá. Esta historia está muy, muy fregona. Y le dice, ven, pero así como les estoy hablando. Ven. Y le dice ella, ¿qué pasó, papá? Ven. Abre la puerta del, de la, del despensero y la mete y cierra la puerta y se queda con ella a oscuras adentro. Y le dice, Papá, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Cuéntame. ¿De ti? ¿Por qué estamos aquí a oscuras? Pero cuéntame, ¿de qué más tienes miedo? Ah, papá, tengo mucho miedo. Déjame salir y empieza a llorar. No llores. Si lloras, le voy a hacer daño a tu hermanito. Papá, no me digas eso. Ma papá me está dando mucho miedo. No juegues así, no bromees. No estoy bromeando, Marlene. Si tú lloras, si tú no haces lo que yo te digo. Le va a pasar algo a tu hermanito, le voy a hacer algo a tu hermanito. Entonces Marlene dice que se contuvo las lágrimas por su hermanito, porque no le pasara nada a su hermanito que lo quería mucho, lo quiere mucho. Imagínense, solo siempre. Y le dice, ahora sí dime de qué tienes miedo. Y le dice Marlene, de todo lo que tenía miedo. Tengo miedo a las arañas tengo miedo a que mi mamá se enoje porque este, se ve que es eh, mala cuando se enoja porque ya le había pegado a Marlene, tengo miedo a cruzar las calles, cosas muy ingenuas que en ese tiempo pues estaban muy cuidados, entonces eran muy inocentes, dice Marlene, yo era muy inocente, yo le dije que tenía miedo a cruzarme las calles, que era que el del coco, que tenía miedo de las películas de terror, que tenía miedo que mis papás no regresaran, porque había muchos días que no regresaban. Y yo le empecé, le empecé a contar todo, todo. Y le dije, cada que yo terminaba de decirle un miedo, cada que yo le decía, tengo miedo de esto, él hacía, oh, obvio, no era su papá. Era una entidad haciéndose pasar por su papá. Los niños desprotegidos, nadie que los cuidara. Una entidad de bajo astral comiendo de ella. Cuando, cuando se empieza a sentir Marlene que la abraza y que se queda así atrás de ella y él seguía haciendo... ¡Ah! De repente, no hice like, qué tonto está el face. Ah, fue la calavera, ¿no? <laughs> este... Ah, es que así es, fe, así es like. ¿o cómo? También. Entonces se queda abrazado, esta cosa, y ella se trata de salir y sale corriendo. La puerta se queda abierta y cuando voltea no hay nadie adentro. Entonces va corriendo con su mamá, que ya estaba aplicándose cremas y todo en su cuarto. Su mamá no se, su mamá no se entendía de Marlene ni de su hermanito. Y ve que su. Entra llorando casi Marlene y dice: Mi papá, mi papá me hizo esto, esto, esto. Ya duérmete, que de seguro estabas viendo algo que te dio miedo. Ya vete a tu cuarto, no me estás molestando. Sale llorando, sale llorando de, de este del, del, de, de la recámara de su mamá, Marlene, y se va con la nana, y la nana es lo, la única que le cree. Le dice la nana, ¿qué te pasó? Y le cuenta todo. Es que mi papá llegó, me dijo que, que, que a, a escondidas lo viera, que no gritara y que le dijera todo lo que me daba miedo. Pero tampoco la nana entendió. Le creyó completamente, pero no le entendió. No entendió qué ocurría. Total que el papá la visitaba seguido. Pero era inocente, Marlene. Marlene pensaba que era su papá. A la edad de 16 años, a la edad de 16 años, Marlene ya estaba malita. No sabían los médicos qué era, la estaban tratando los mejores hospitales. En, en su tiempo, los hospitales que me comenta, pues, era dejar una casa en un mes de hospitalización ahí. Y no había forma, no había forma de que sanara. Y seguían las visitas. Y lo peor de todo, esto les va a, to a, a, a tocar las fibras más sensibles, porque cuando Marlene podía ver a su papá le decía, papá, ¿por qué me encierras en los cuartos a oscuras? Y su papá no la escuchaba. No estés jugando con eso, Marlene. No digas tonterías, Marlene. Déjame trabajar. Ya me voy, Marlene. Dice, a veces ni me abrazaba, ni me besaba, ni nada. Entonces, yo sentía bonito cuando, esa, cuando ese papá que llegaba y que me encerraba en los cuartos oscuros me abrazaba. Dice, yo sentía bonito que tuviera a mi papá antes de terminar esa sesión que hacía conmigo, que hoy sé que es una sesión de bajo astral, que la abrazaba y la tenía así. Dice yo, aunque tenía mucho miedo estando a oscuras con mi papá, que no era su papá, dice, cuando él me tenía abrazada, sentía muy bonito. Imagínense qué dura de esta historia. Por eso les digo que esta historia es fuertísima. Ella sentía bonito que su papá, que ese envase que utilizaba ese demonio, esa, no, no demonio, pero entidad de bajo astral, la abrazara. O sea, esta entidad aprovechaba el vacío existencial, el vacío que tenía esta pobre niña de 15, 16 años ya en ese tiempo, para llenarlo y para él llenarse de toda esa energía que sacaba esa niña. Total que, por fortuna, en el hospital, forzosamente les hacen prueba psicológica a todos los niños que estaban en el hospital. A ella no la habían llevado con un psicólogo porque sentían que no lo necesitaba. Ella tenía una enfermedad que la estaba adelgazando y que la estaba enfermando. Pero en ese momento que el hospital decide otorgar una, una terapia psicológica como para, no sé, yo no me imagino que el hospital lo haya dado de a gratis. Más bien me imagino que le dijeron a los psicólogos, pues vamos a hacer obligatorio que tengan una terapia, les vamos a regalar una terapia. Y ya de esa terapia, pues ustedes amárrense a niños, ¿no? Los que les haga falta, pues ya tienen pacientes. Yo me imagino más, porque los hospitales no son tan dadivosos, ustedes lo saben. O sea, los hospitales, yo, yo he pagado por la, la, este, ¿cómo se llama? La, lo, lo que dan amor. Lo que te cobran, donde, la jarra de agua. Te cobran todo, te cobran vasos, te cobran todo. Entonces. Imagínense ustedes que les van a regalar unas terapias psicológicas, pues no, pero bueno, de lo malo, lo bueno. Le ayudó a Marlene porque Marlene le contó todo a la psicóloga, le dijo, es que mi papá me mete a los cuartos a oscuras y me dice que ¿qué, tengo miedo y cada que yo le digo de algo que tengo miedo, él parece como si comiera como si chupara algo con la boca. Y dijo, a ver, a ver, ¿cómo está esto? ¿Sí? ¿Y tú qué haces? Es que me abraza. Es el único momento del día cuando él aparece de esa manera que me abraza. Que yo siento que me quiere, que siento que me ama porque mi papá nunca está. Nunca está conmigo. Siempre está ausente. Y le dice a los papás. Oigan, su hija trae un problema muy fuerte. Tenemos que hacer más terapias con ella. Está pasando por algo que yo necesito investigar más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Necesito investigar más. No te deja marcas. No, no me deja marcas en el cuerpo. A no ser, decía Marlene, que le haya dejado algunas en la espalda y nunca se dio cuenta. Dice, pero no, nunca me dejó marcas. Únicamente comía de mí. Entonces la psicóloga empieza a hablar con los papás y es cuando los papás como que despiertan un poquito y dicen, a ver hija, ¿qué está pasando? ¿Cómo que yo voy? El papá más como que preocupado porque puedan fincarle algún delito o algo. Le dice, a ver, a ver hija, pero yo nunca, yo, yo nunca te encierro en los cuartos. Sí, papá, mira, tú me encierras. No, espérame hija. Y empiezan a preocuparse, ¿qué está ocurriendo? Y la psicóloga habla con el hermano. Y el hermano, por miedo, porque le decía a esta entidad que le iba a hacer daño a Marlene, suelta toda su verdad. Dice, sí, papá, mi mamá me encierra en los cuartos y me dice que, que tengo miedo. Imagínense, esta entidad llegaba con Marlene y como Marlene amaba, amaba mucho a su papá, utilizaba el envase del papá, pero el niño... Llegaba con el niño que, que Marlene en ese momento no sabía que también a su hermano le pasaba y su hermano nunca lo había dicho por miedo a que esa entidad le decía que le iba a hacer algo a Marlene, se hacía pas pasar por su mamá. Entonces agarra la onda a la psicóloga de qué está ocurriendo, de que los papás no tienen nada que ver y empiezan, empiezan con terapias fuertes. No pueden. Esta entidad sigue apareciendo y les recomiendan un sacerdote exorcista, pero no para los niños, para la casa. Entonces dice el papá, no, 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 exorcismos nada, ¿qué tal si se, se llega a saber en los medios? ¿Qué tal? Imagínate, yo puedo perder trabajo, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre que vas a exorcizar a mis hijos, mi casa? No, sus hijos no. Necesitamos llevar a alguien para que limpie la casa. No, tú estás loca. Prefiero dejar esa casa e irme a otra casa. Dijo, pues hágalo. Porque sus hijos ya tienen 16 y 13 y 12 años. Y están viviendo algo, algo, 16 o 10 años por ahí. Porque se llevaban 7 años. 16 y 9, perdón. Porque sus hijos están en una situación difícil. Y ustedes no les están haciendo caso. La, fíjate qué buena onda de la psicóloga. Dice Marlene, yo la veía como mi heroína porque ella me entendía todo lo que yo le decía. Yo disfrutaba ir con ella porque yo le podía contar todo. Entonces, el papá deja la casa. Les dije, vamos a vivir otro lado. Pues papá con muchísimo dinero. O sea, olvídense los que ganen de diputados. Ganan por fuera muchísima lana. Así es aquí. Yo sé que en sus países no pasa eso. Sus, sus mandatarios no se llevan nada de dinero extra. Yo lo sé. Solo pasa aquí en México. Entonces, se cambian de casa cuando Marlene cumple 17 años, ya casi, ya va para sus 18, y se cambian de casa. Se cambian de casa y asunto arreglado. El papá nunca quiso que esa casa se le hiciera algo. Bueno, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, dice Marlene que esa casa sigue abandonada. Esa casa sigue así. De, imagínense de tanto dinero que juntan estas, estas este, figuras políticas. Se nunca regresó mi, mi papá a esa casa. Esa casa sigue ahí. Una casa muy grande, muy bonita. Dice, mi papá ya no existe, ya, ya trascendió, mi mamá todavía está con nosotros, pero... Esa es la historia que nos cuenta Marlene. Cómo una persona, a pesar de estar viendo que sus hijos están sufriendo, no quiere ayudarlos de tal manera. ¿Qué tal? Y es lo que yo le decía a Marlene, imagínate Marlene que esa entidad te hubiera seguido. Tu papá nunca iba a querer que hicieran algo para ayudarte. Y ella dice, no, tienes razón. Así es que... Es una historia que a mí me, me, me agradó mucho. No puedo decir tantos datos, porque hay algunos datos personales que, que, que si cuento esas partes tendría que con, contar esos datos y ustedes sabrían perfectamente de qué familia estoy hablando. Y no queremos problemas con ningún, ningún, con nadie, con nadie para acabar pronto. Así es que bueno, espero les haya gustado la historia de Marlene. Ella tiene un mes, poquito más de un mes, luego, luego nos mandó su historia, apenas la pudimos ver. Apenas la vi, ahora que estamos expulgando allí todos los, los mensajes. Pero bueno, esa fue la historia de Marlene. Espere, espero que les haya gustado y que créanle a sus hijos, pues es la mayor eh, enseñanza que puede tener una historia como esta. Créanles todo lo que les dicen. Ya después in, investigan si es cierto o es falso. Primero créanles. Si les, si les dicen que están viendo algo, muy probablemente estén viendo algo. Así es que bueno. Gracias a todos los que están llegando. Esa fue la historia. Vámonos a destacados, por favor, para este, agradecer quién más está. Rocío Quintana, ya te agradecí. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Marta Paz dice saludos, a Omar y Magda. besitos a mí. Muchas gracias. Víctor León, los saludo de nuevo. Yaneda Aragón, muchas gracias. <coughs> gracias. Ahí estábamos a comentarios. Dice este hay no, triste realidad el dinero y la apariencia antes que todo. Es triste. Xochitl, saludos, Omar. Dice Dusha, ah, ¿por qué dicen? Híjole, se pasó, parece que Dusha solo contesta. Sí, sí, a, arribita estaba. Es que... Sí, <coughs> Dusha no contesta llamadas, ¿eh? No le llamen porque jamás en la vida les va a contestar. Ni a mí me contesta, me, le llamo hoy y me contesta dos días después, tres días después. Mándenle un WhatsApp, es más rápido. Y como sus oradoras están al pendiente del WhatsApp, ellas son las que reciben tu WhatsApp. O no sé si ellas o, o a lo mejor también Dusha en algún momento, pero está muy ocupada. ¿Sale? Dusha no me contesta a mi invitación de WhatsApp, dice Liliana. Es que no le estás mandando a ella porque no le tienes que mandar invitación de WhatsApp. Ella es WhatsApp directo. Ella ya tiene WhatsApp. Bueno, vamos con la primera. Ah, ya, se cortó. Se cortó la llamada. Ahí está el número en pantalla. Muchas gracias a todos. Ya están llamando, ¿eh? Ahorita vamos a ver cuál es la, la llamada que se queda pasmada. Y esa va a ser la suertuda de esta tarde. Para empezar. No, no me han mandado. En mi, ya no me mandaron el video de la bruja. Eh, no me han contestado. Les mandé WhatsApp y no, no me contestaron. Por eso a veces ya ni quiero decirles nada a ustedes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llaman? Bueno. Hola, hola. Oh, oh. A ver, márcame, a ver si. O oh, es su teléfono o es mi teléfono, vamos a checar. Siempre es una bronca esto. Deja, deja el número todo el tiempo, este, ponme en comentarios, por favor, Omar. Mientras me llamas. A ver, vamos a ver. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Hola, Omar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Con Rosa Huerta. ¿Cómo? ¿Rosa Huerta? Sí, de Exatlan, Jalisco. Rosa, tienes altavoz o manos libres? No. Ok, cuéntanos tu historia, Rosa, bienvenida, gracias. Sí, bueno, este, fíjate que esto me pasó, el, va a ser un año, falleció mi, tí, mi un primo mío y este... Y desgraciadamente, por causas de que no estaba mi marido y mis niños estaban chicos, no pude ir a su velorio. Pero más, sin embargo, pues al este, este, fui a asistí y estuve un ratito. Ya cuando iba, me acerqué al féretro y le expliqué mi situación, le dije pues, que me hubiera gustado acompañarlo, que no pude por la situación de que no estaba mi esposo, no podía dejar a los niños solos porque a mi esposo pues no le gusta que me lleve a esos lugares a los niños, porque pues mi, mi esposo ha sido muy susceptible y mis niños también. Ah, ah, pues mi esposo ve cosas y mi niño eh, cuando estaba bebé también. Entonces por eso pues no los arrimo mucho a esos lugares. Entonces le expliqué la situación a mi primo, le recé, de ahí nos fuimos a misa. Cuando estábamos en misa, aquí se acostumbra, a, a velarlo o, o como ser guardia okay. en las cuatro esquinas del féretro. Sí, en, sí, aquí también. Ah, bueno, entonces fui y me coloqué y este me coloqué de la parte derecha en la parte de atrás y hace cuenta que de un momento se se movió el ataúd. Oh, en, entonces dije, está temblando. Nada más, nada más dime Pero, algo. Que yo no entendí porque se, se oyó tu voz entrecortada. ¿Quién, ¿Quién había fallecido? Un primo. Ah, ok, ok, gracias. Y hey, un primo, hermano. Entonces, este volteé a ver si estaba temblando a los candiles de la iglesia y eso, y no, no se estaba moviendo. Entonces, volteé a ver si los demás este, guardianes habían visto lo que yo había visto. Uh -huh. Entonces, nadie, pues no se movieron. Yo dije, entonces fue mi imaginación. Pero me acordé de un video que había visto de que decía de que muchas veces tardan los espíritus en, en trascender y eso, entonces, que te dan señales. Entonces, este le pregunté, dije, Manuel, ¿eres tú? Dame una señal. Órale. En arriba del, del féretro estaba su ramo de flores y una flor y una hoja se movieron todo lo demás del de, ay se me eriza la piel este todo lo demás del ramo no se movía no había aire entonces dije sí, sí eres tú gracias por confirmarme claro. así pasó entonces este con los días una tía dijo ay dice no me van a creer saliendo de misa lo vi estaba parado eh, una esquina más abajo de donde pasa este ¿Cómo se le llama? La marcha fúnebre. Uh -huh. Y me dijo adiós. Entonces yo le, di, le platiqué, tía, fíjese que a mí me pasó esto y le platiqué lo que me había pasado. Entonces mi hermano me dijo: ¿Sabes qué, mija? Dice: Yo también vi que se movió el féretro. Pero él estaba enfrente de mí. Entonces él uh, pensó que alguien se había recargado en el féretro y lo había movi movido. Entonces le dije: No le dije a mí me pasó esto y cuando yo le dije Manuel si eres tú dame una señal y se movió el ramo bueno no todo el ramo le dije nada más una flor y una, una hoja de la flor uh -huh. le dije y revisé si había aire y no y este y hubo varios comentarios de que mi tía también lo veía eh, bueno no lo veía él sino que este antes unos días antes de que ella falle de que él falleciera ella veía una sombra negra que llegaba a su casa. Él estuvo hospitalizado ocho días. Ajá. Y en el transcurso, pues, este, decían que era como una tipo de infección, como gripa o algo así. No murió de COVID. Este, trabajaba con pollos y al parecer fue un virus del pollo okay. lo que le afectó. Entonces, este, pues, decíamos, va a salir, va a salir, porque era un hombre muy, muy grande y fuerte, muy sano y era joven. Tenía lo máximo 40 años. Oh, muy joven. Entonces fue una, una, fuerte, una, una muerte muy inesperada. Y mi tía comentó, dice, es que yo veía que alguien venía una sombra negra y se paraba en la puerta. Dice, yo yo creo que mi hijo vino a despedirse. Claro. Aunque de, <laughs> y eso es mi negra, historia, Omar. Está raro de sombra negra, pero buena historia. ¿eh? Hay un video en internet. Ajá. Que se ve que se mueve un feretro, búscalo, se llama Ataúd se mueve, algo así. Está impresionante. De hecho, hay uno que se abre y nadie se da cuenta. Hay varios, no sé ah, si okay. sean fakes, pero están muy interesantes, están muy entretenidos y muy terroríficos también. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Hermoso programa y muchas felicidades. Gracias, cuídate mucho. Saluditos. Igualmente, hasta luego, bendiciones. Cuando. Va a morir alguien, empiezan manifestaciones. Eso es muy de, 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 este, de las energías. ¿Por qué? Porque esta persona que va a fallecer empieza a hacer esto entre los dos planos. Entonces llama plano abajo astral, plano alto astral, alto astral o dimensión, infradimensión. ¿Sí me explico? Hay un movimiento de planos dentro de una casa donde va a fallecer o cuando están en el hospital. De hecho, personas que están acostados, eh, que va a fallecer alguien, el, el, el vecino de la cama de al lado han experimentado también situaciones fuertes, aunque ellos no vayan a fallecer. ¿Por qué? Porque es por este movimiento de planos, porque ya están, ya están Moviéndose a través de ellos. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto dándonos Llamas, bueno, 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 no, no, esta llamada no quiere entrar. ¿Cómo busca la historia de Laurita en el bosque? Este, ay, no tengo ninguna Laurita en el bosque, una disculpa. Rebeca Juárez, no tengo Laurita en el bosque. Híjole, ya están llamando muchos, ahora sí, ahora sí ya. Dice, este, hola Mar, me hice adicta a tus podcasts. Muchas gracias. Dice Carlos Meraz, ah, muchas gracias por tu donación, Carlos Meraz. Ya tenemos siete donaciones, nos faltan trece. Marta Paz también, muchas gracias Marta Paz por tu donación. Besitos. Saludos a Omar y Magda y besitos a Mick. Hola tío Omar, dice, ¿sabes de algún ritual para hacer que te paguen las personas que te deben dinero? ¿Algún consejo para cobrarlos? Saludos. Hay un ritual que se llama... Fortify, <laughs> ese es muy bueno, ese es, ese es infalible, de hecho el ritual se, se llama así textualmente, presente, preséntale tus respetos y la Fortify, la Fortify, esa es, ese es el ritual más efectivo que existe en el mundo para cobros, mejor no prestar, dice Adriana si sí hay un ritual para cobros si sí hay un ritual para cobros pero yo no sé cómo hacerlo lo sabe Unicornio y lo sabe Ducha pónganles ahí el número de, de Ducha por favor, ellos son los expertos en eso hermano, muchas gracias por tu donación pero si sí hay un ritual ¿eh? para cobrar dinero hay un ritual exact, específicamente para hacer cobros de dinero, no sé cómo se llama, la verdad no sé cómo se llama pero este si lo, lo tiene Ducha Unicornio, yo creo que también, sin problema. Pero lo tiene ducha. Están entrando muchas llamadas. A ver, la que sigue. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿está lloviendo? Sí, está lloviendo. Podemos, podemos hablar en otra ocasión, amigo. Está el sonido hor horrible. Una disculpa. A ver, Y ahora bueno, vamos a darle oportunidad a otra persona. Una disculpa, de verdad. Una disculpa, pero yo viendo va a ser imposible que nos comuniquemos bien. Este, una disculpa, una disculpa. Estaría padre que lo digas, dice Javier. No, pues si no le quito el negocio a Unicornio y a Ducha, ¿no crees, Javier? Creo que es como si Ducha hace su podcast. O sea, Dice, ocupo la 45. Dice, está entre un huracán el señor Sandra. Sí, ¿cómo crees que voy a dar un ritual de esos? Pues Si no es mi trabajo ese. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Sí, mira, estoy hablando de aquí de Cuernavaca, Morelos. Hola, ¿cómo estás, hermano? Este, bien, bien, gracias. Aquí, pues a mí me gusta mucho su programa. Gracias. Y una, es muy interesante. Una pregunta: Ajá. ¿tienes altavoz o manos libres? No, okay. no, no. Bien, ¿cómo te llamas? Sí. Eh, Oscar Muñoz. Oscar Muñoz. Ahora sí, cuéntanos y gracias porque te gusta el programa. No, no. Eh, todo lo contrario. Este, bueno, pues yo quiero comentarte que tengo eh, un don de, de este, que yo recibí este en un tiempo cuando yo era un poco pequeño y bueno, yo he tenido algunas experiencias con algunas este, entidades que al principio de cuando a mí me pasaba todo esto pues yo no lo no lo creía no yo era un poquito incrédulo y este y los amigos que me platicaban todo este tipo de cosas pues yo a mí me daba un poquito de risa no uh -huh. pero a como fueron a como fue pasando el tiempo este yo fui viendo cosas como sombras me apagaban la tele me, me subían el volumen me apagaban el estéreo me me movían este sillas este empecé a ver eh, o sea bueno ya me ya me ya me espantaban un poquito después un poquito más fuerte no y cuando llegaban los amigos a la, a la casa pues este también a ellos les hacían algunas cosas entonces sobre el tiempo pues que fue pasando este yo me metí a, a un coro de iglesia y cuando estuve en el coro de la iglesia en, en las oraciones que se hacían bueno pues este ahí fue donde yo recibí un don y empecé a tener experiencias con otra persona que me invitó a ir a las casas este, y ya ahí me di cuenta que esta persona hacía despojos este, hacía bendiciones y quitaba todas las cosas que tenían las personas y entonces ya con el tiempo pues yo empecé a ver ya cosas así más fuertes y pues con el tiempo yo me di cuenta que este don que yo tengo pues me sirve para para hacer este ayudar a la gente a quitarle las personas que tienen encima no trabajos mala suerte que les que tienen y bueno en fin pero me, con el tiempo fue pasando el tiempo y fueron eh, fui teniendo muchas dudas porque mucha gente me decía que esto era que era del diablo que no era bueno que este que no lo hiciera y cositas así no entonces yo investigué eh, en algunas iglesias en la Biblia sobre lo sobre los dones que uno recibe uh -huh. y, y este y ese siempre fue mi duda no entonces yo dejé un buen tiempo de, de que lo dejé pero en ese tiempo en que yo dejé todo esto, mi vida empezó a cambiar un poquito. Me empezó a ir un poquito mal, no me iba bien, he trabajado duro, he luchado duro y no he obtenido muchas cosas, no. Entonces, este, hace poco me dijeron que si yo no trabajo el don, entonces no se me pueden dar muchas cosas, que si yo lo tengo guardado, pues se me apaga y empieza empiezo a tener este tipo de carencias. Entonces, este, bueno pues ya aquí en, aquí en la colonia de ah, bueno aquí en morelos en algunas colonias ya mucha gente me conoce que he hecho algunos trabajos con algunas personas y este pues yo lo quiero retomar y, y bueno pues he tenido la experiencia de pues ahora sí que ver demonios pequeños este porque anteriormente cuando yo empezaba en esto eh, yo tenía muchos sueños en donde soñaba con el diablo que el diablo me azotaba en mi recámara y este pero nunca me podía este eh, lastimar, o sea como que me dominaba, como que me frenaba pero pero yo podía escaparme y este y ya bueno ahorita ya con el tiempo pues ya tengo un poquito de experiencia he tenido algunos casos así muy increíbles así de película y este y pues yo quisiera pues ponerme también a sus órdenes ayudarlos apoyarlos en alguna ocasión que ustedes tengan la oportunidad de apoyar a algunas personas que tengan algún problema. Yo prefiero y que no, este... porque Ajá. no te conozco. O sea, este, sí, sí, te sí. voy a decir algo. Ahorita muchos pueden ir contigo a tu perfil y empezar a contactarte. Uh -huh. Y claro. Yo creo que es, es padre también que si te vas a poner a disposición de alguien, lo hagas en privado primero. O sea, ah, si okay. tú lo hagas, si tú lo haces así abiertos, no va a faltar quien. Mira, ya está empezando la gente, y dice, no sé, Sánchez ves una promoción. Edgar Rivera, ¿acaso uh -huh. es una promoción? ¿Sí me explico? Se, mal, uh -huh. se malentiende, a lo mejor tú no lo quieres hacer ah, okay. de, de mala manera. Sí, sí no, no. Pero sí, no, no, para no nada. es la vía, no okay. es el método. Porque yo no ah, te okay. conozco, yo no sé si eres el colombiano, sí, sí. bueno, no hablas como colombiano, pero si eres el no, colombiano no, no, no. Soy. un hijo un no, unicornio sí, negro. Sí, sí. El, no, no, para nada. Yo soy, este, yo soy este de aquí de. Bueno, soy de la Ciudad de México, pero yo ya tengo muchos años viviendo aquí en Cuernavaca. Pero yo, Rafa, no como sé, los... yo no lo sé. Si me Entonces, sí, yo te sí, pediría, sí, sí, sí. este, yo tengo muy arraigado. Mira, yo, yo tengo una, un eh, casi hermano que es el brujo mayor de Catemaco, y una señora que conozco uh -huh. desde hace más de, ya 11 años, que yo estoy uh -huh. muy, muy amarrado ya con ellos. Y no ah, por okay. no por dinero. O sea, yo no les cobro sí, sí, absolutamente nada sino que ellos ya son alguien que confío. Y eso es bien importante. Claro. Yo, yo no confío sí, sí. en casi nadie, hermano, porque, híjole, no sabes lo que les han hecho a nuestros seguidores. O sea, sí, en, me, nuestros, no, me imagino. en nuestros propios de, grupos de chat, y no estoy mintiendo, uh -huh. ¿se acuerdan ustedes sí, sí. los que estuvieron hace cinco, seis, siete años en nuestros grupos de chat? Estrellita, uh -huh. la, la, ah, la, okay, la, la curandera sí. estrellita, entonces... Ajá. ¿Cuánto dinero no le sacaron a la gente y nunca les hicieron nada? Y, y como claro, estrellita, sí es. hubo muchos. Entonces yo preferiría sí, sí. que me contaras cuando tú llames en otra ocasión, ahorita ya no tienes tiempo, pues una historia uh -huh. o algo. Y si, de, y si tú quieres dejar tus, tus este, servicios, pues me contactas en privado. Claro. Ah, okay, perfecto, sí. O sea, yo bueno, yo lo hablaba y te lo he comentado porque pues yo no quiero no quiero cobrar, ¿no? O sea, yo quiero apoyarte y también que alguna persona, porque yo sé que todavía me falta mucha experiencia, que me dijera, sabes que tienes que encaminarte eh, de esta manera, hacer esto, esto, Oye, esto. Oye, Quiero a, practicar. A de lo no, que... estás, estás peor, no, quiero practicar con tu gente, a ver si me sale, ya si me sale, cobro, no. <laughs> no, 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 crees? no. No, no, para <laughs> nada, no, 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 no. No le no, sé muy no no, Sí, si se me sí, mueren no, dos. No, mi no, no mi, mi intención no es cobrar, ¿no? O sea, es apoyar y ayudar a, a, a personas que, que, pues, que lo quieran, ¿no? Mira, te va a decir algo Yanes Alas. Dice: Muchas gracias por las intenciones. Si tú haces bien, te irá bien. Te agradezco mucho, hermano. Claro. Cuídate mucho. Órale. Sí, muchas gracias. Dice: Saludos, Omar. Eso habla muy bien de usted porque confiamos por ser una persona honesta y seria. A mí, es que, híjole. De verdad, este, ya, ya, eh, ustedes lo saben, ustedes, ustedes son seguidores de nosotros desde años, aquí hay gente que nos sigue desde hace ocho años, ustedes, no, ustedes lo saben cuánta gente ha perdido cantidades de dinero por, este, personas que no conocemos, no sabemos, a lo mejor él, él es el mejor y no les va a cobrar y les va a hacer un excelente servicio, pero no sabemos. De verdad no sabemos. Dice: Hola Man, ¿me puedes decir algo sobre portar el símbolo del Arcángel Metatrón? Para usarlo como protección, Carlos Ruiz? Bueno, pues sabemos que Metatrón es el ángel más poderoso. Pero quiero decirles algo: el ángel es un soldado de Dios. Eso es lo que siempre yo he tenido en este en controversia con las personas que trabajan con ángeles. Yo les he dicho directamente a personas. Que trabajan con ángeles. Oye, y al ángel que trabaja contigo, ¿quién le dio permiso para ayudarte a ti o a las personas que consultas? No, pues el mismo. Es que si estás viendo lo que estás diciendo, hace cuenta que yo en la calle le digo a un militar, a un soldado, oye, ven, ayúdame a porque tengo un problema en mi casa el soldado te va a decir no te puedo ayudar. Necesito yo una autorización militar para yo poder ayudarte en algún en un caso privado que tengas. ¿Sí me explicó? Necesito yo una autorización, yo no puedo entrar a tu casa, no puedo hacer absolutamente nada si no tengo una autorización. Los soldados de Dios, los soldados de Dios son los ángeles. ¿Quién les da autorización de trabajar para una persona si los buscas directamente? Ahí se los dejo. Yo soy busco mucho la coherencia de las cosas. Y a mí me parece incoherente que le pida a San Miguel Arcángel, ven, ayúdame. Yo sé que mucha gente, que nuestros abuelos, que nuestros padres, que nuestros bisabuelos lo hacían. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí me, sí me explicó? Pero bueno, Metatron es el más poderoso. Y si tú tienes fe en él y si tú confías en él y, y te ayuda, yo no sé de qué manera lo está haciendo, pero si lo está haciendo, continúa con él. ¿Sale? Continúa con él. Dice la calavera está dando mucho like. Oye, sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿por, qué estará? ¿Por qué aparecerá tanto like aquí? Ya le quitamos el cascabel a Mick. Sí, ya, ya se lo quitamos. Ya no le dejamos su plaquita de que si se pierde, nos hablen. Dice, eso es cierto. A mí me pasó una vez en un, con un soldado. Dice Yoyita, sí, no te pueden ayudar. Un soldado no te puede ayudar porque es un soldado de la nación. El ángel es un soldado de Dios. ¿Cómo te puede ayudar directamente un soldado de Dios? Preguntóme yo. ¿Cómo puede hacerlo? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Uh, Con María Bailón. ¿Con quién, perdón? María Bailón. María Bayón. Bailón. Bailón, como de bailongo. Sí. Ok, ¿de dónde? Nos... Bueno, ese es mi nombre de casada, de soltera María Canacho. Ah, pues mejor el de soltera ¿Sí? oye. No. María Bailón. <laughs> bueno, pero no, no, no me voy a reír y no voy a empezar con mis chistes estúpidos. Oye, este María, ah, okay. ¿cuándo vamos a llevarlo? Ah, no es cierto, no. María, ¿de dónde nos escribes? ¿De dónde nos hablas? Mire, yo soy de Tijuana, pero vivo aquí en Garden Grove, California. Yo okay. escucho mucho su programa. No comento, pero yo tengo una historia mía, de cuando ah. yo era chica, tenía siete años. En ese tiempo estaba eh, el cuerpo de Heidi, el cassette ah, que Entonces sí, 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 salíamos todos a jugar. Todos salíamos a jugar en las tardes. Entonces este nos ponía una vecina, su mamá ponía el cassette para oír eso. Y a mí me pasaba algo muy chistoso que cuando estaba ahí podía haber sido iba a haber un accidente y cómo iba a pasar. A ver, o entonces, sea, ¿era un cassette yo, de audio o era un video? Era cassette de audio, porque okay. en ese tiempo eran grabadoras. Ok. De, de cassette Sí, sí, claro. De cintas. De cintas, sí. ¿Y cómo lo veías? O sea, te, ¿esa canción te hacía hacer premoniciones? No, no, no sé. Yo este, de repente empecé así: de que me quedaba con otros, vivíamos por la libre. Uh -huh. Entonces pasaban muchos carros. Y a veces sentía como que mi mente se me quedaba en blanco. Y podía ver lo que iba a pasar y yo les decía ahorita va a pasar eso va a haber un accidente va a morir alguien va a quedar así y así como yo lo decía así que así pasaba qué edad tenías Pero yo siete años wow como winter Empecé con eso uh -huh. entonces cuando ya empecé yo con me empezó a pasar con mi familia para mí fue algo terrorífico de primero no me creían, claro. Pero cuando yo tenía a mi hermano mayor ya falleció y su esposa tuvo un bebé y un día en la noche yo soñé que mi hermano había venido en la madrugada a, a tocar la puerta llorando y que decía que el niño había muerto. Entonces en la mañana que yo me levanté le dije a mi mamá. Le dije, mamá, fíjese que soñé esto y mi mamá me dijo, ay, no, estás loca. Y así quedó, y en la noche nos dormimos, y en la madrugada llegó mi hermano, que mi sobrino había muerto, y a mí desde ahí me empezó a dar mucho temor. No podía salir a la calle. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo duró esto? Y una pregunta importante, ¿solo pasaba escuchando a Heidi? No, no. Ya ese, eso fue la primera vez. Ok. De ahí ya eran como sueños, pero, pero, no sé cómo se dice, como cuando uno sueña cosas y luego se hacen realidad. Pro, profecías. Pues, no sé, no, yo no tengo conocimiento, pero para mí era muy traumante. Incluso no podía estar sola. Salía a la calle y, y sentía que alguien iba atrás de mí. En las noches no podía, tenía miedo a dormir, de soñar cosas que fueran a pasar. Wow. Y así duré mucho tiempo, incluso en donde yo vivía pues en esos tiempos era una colonia nueva no había luz uh -huh. este no había drenaje nada de eso iban pipas a llenar los tanos entonces el nosotros del baño nosotros era de pozo estaba atrás de la casa entonces un día llegué a la escuela no había nadie y me fui al baño atrás y había unas cubetas con aguas y se empezaron a mover bien feo. Yo me asusté. salí corriendo. No podía estar sola. Claro, claro, claro. Yo, yo me ponía a rezar, a rezar y a rezar. Porque tenía mucho miedo, porque yo era una niña de siete años. ¿Hasta qué edad sucedieron estos, estas premoniciones? como ahorita todavía un poco, okay. pero trato como de bloquear. Claro. Puedes decirnos. Porque yo me da mucho temor. Puedes decirnos, ahí voy otra vez, ¿no? A que me, ahí voy otra vez. Uh -huh. Puedes decirnos la última que haya sido fuerte de, de de conocimiento general que tú la hayas visto antes que nadie. Pues algo que me pasó muy fuerte que todavía me acuerdo y me dan ganas de llorar fue la muerte del papá de mis hijas. Okay, okay. Eso ha sido lo más fuerte que me ha pasado que no dormida, despierta. Okay. Yo estaba trabajando allá en Tijuana y hago cuenta que algo dentro de mí... Me empecé a sentir como desesperada y empecé a decir su nombre. Uh -huh. Yo tenía una compañera de trabajo y empecé a decir: ¿Sabes qué? Le va a pasar algo a Gaby. Yo y me me decía, ella, ella me decía: Gabriel, y me decía: sí. Ay, no estás mal, relájate. Que no, que no Yo siento que algo le va a pasar o algo le pasó y así empecé una desesperación una yo trabajaba de noche yo y ella estábamos separados teníamos como tres meses pero mis hijas estaban chiquitas entonces cuando nosotros salimos del trabajo era en la madrugada y con nosotros pasamos oímos unos balazos y le dije a mis compañeros hay que escondernos porque no deben hacer que esos sean los que vengan tirando los balazos pues ese esos que venían tirando los balazos fueron los que mataron al papá de mi hija y eso fue el otro día que me dijeron que lo habían encontrado muerto mi, mi amiga se sorprendió me dijo tú tú lo presentiste tú dijiste me digo, y, y por eso me da mucho miedo como tener presentir cosas o soñarlas esta me da bastante miedo esa es la más fuerte la última de los últimos últimos días que hayas tenido que aunque la trates de bloquearla entendiste <laughs> Entonces, este hoy conseguido he tenido como que se me estuvo muerto. No sé okay. cómo se me llama eso. Sí, sí. Pero del miedo que, que me da, no alcanzo a entender. Ahí vengo. Ah. Del miedo que me da, no alcanzo a entender lo que me dice. Claro. Oye, pues te, te agradecemos mucho y que nos hayas contado algo tan personal: que viste la, la muerte de tu expareja. Y, uf, o sea, es es impresionante cómo, digo, todavía había algún sentimiento si no, no te doliera. Sí, claro. Y déjame decirte que después él me, des me visitó como entre dormida y despierta. Porque como no alcanzó a despedirse de mis hijas, él viene y me dijo: Yo lo mire así entre dormir y despierta porque fue en el día como que me agarró un sueño pesado y no pude contenerme caí a la cama y él me dijo nada más que cuidara a sus hijas que, que él desde allá las iba a cuidar que me cuidara mucho y fue todo oye pues muchísimas gracias por abrirte y contarnos algo que no se cuenta en todos lados, o sea, realmente son cosas muy privadas. Y muchísimas gracias. Sí, gracias a ti y, y me encanta tu programa y gracias. gracias a Dios no he pasado por cosas así feas. Qué bueno. Pero lo que quería comentar que una señora le dijo a mi mamá que yo tenía un don, pero como estaba muy chica uh -huh. y por el miedo que tenía. Este no sabía cómo desarrollarlo. Y yo quería. ¿Y tú qué, perdón? Yo no quería desarrollar el, el, el claro, don porque claro. me da miedo. Sí, claro, claro, por supuesto, los dones son muy fuertes. Pues ojalá que, que este que ahora ya que has bloqueado todas estas premoniciones ya estén menos porque no las quieres realmente y que esté mejor la situación. Cuídate mucho, te agradecemos mucho tu llamada. Eh, saludos a todos y bendiciones. Hasta luego, que Dios no los bendiga. Gracias, hasta luego. Hoy, qué fuerte llamada, ¿no? Abramos arriba tantito. Híjole, qué fuerte llamada. Una disculpa, fue mi niña, ya la regañé, disculpen, dice No, no te preocupes, no la regañes. Amárrala cuando sea el programa, por Dios. Jennifer Ríos, ¿cómo estás? Saluditos, oh, ya se me iba a caer aquí mi humidor. Rosario, le mando un abrazo muy fuerte, señora. Yo creo que a la señora de la llamada, ¿verdad? Ni modo que a mí. Este, todavía no me he visto como, como este, como el gran Mijares. Eh, Rosario, le mando un abrazo muy fuerte. Ya, ya la. Buena tarde, Omar. Saludos a Magda, acá pendiente a Areli. Dice, ya muchas personas, a Angélica. A ver, súbenla tantito para que lo alcance a ver bien, ¿no? Por favor. Ya muchas personas tienen dones, gracias a Dios, y qué bien que quieran ayudar a las personas más necesitadas y no cobrar, porque la verdad, estos trabajos los cobran demasiado costosos. Sí, son caros, son caros. Al menos yo los que conozco bien que es unicornio dulce, son caros. Ahora yo, yo nada más pregunto: este, los que no cobran, ¿cómo le hacen? Ese siempre ha sido: ¿hay alguien de ustedes que ayude sin cobrar, que me diga cómo le hace para. Invertir su tiempo, invertir en velas, invertir en, no sé, en hierbas, invertir, invertir en todo eso y no cobrar. ¿Me, pueden, ¿Me puede alguien ayudar? Porque siempre he tenido esa duda. O sea, no entiendo. Vamos abajo tantito. Este, no entiendo. No he tenido nunca, nunca ducha en mi, en mi programa y no quiere. Ya, le he rogado y rogado que quiero hacer un podcast con ella, pero no quiere la señora, no, no le gustan las redes y eso. Bueno, tiene miedo, es que le pasó algo muy fuerte hace poco, entonces también, yo pienso que no cobran, pero aceptan donaciones. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero ¿cómo? O sea, y si no, si no aceptan donaciones, porque hay, hay gente que me ha escrito, oye, Du ya me cobraba dos mil o mil pesos por una consulta, que está loca, ¿cómo cree que le pasa? Que quien, tengo uno aquí en casa, aquí cerca de mi casa que no cobra, el don no se cobra, el don es de Dios. Y bueno, me piden, me, me, híjole, a mí me, me, me acaban allí. Yo les digo, no, lo, no la consultes, y punto, no la consultes. Y después me llaman, oye, es que no me ayudó, es que. A lo mejor sí, en algunas ocasiones. No cobran, solo piden el material. He escuchado, Liana, ¿y, ¿y de qué se mantienen, Liana? O sea, si nada más piden para el material, ¿de dónde comen? Si hay alguien aquí que me pueda auxiliar, este, ¿cómo se mantiene una persona así? ¿Cómo? A mí, Dusha me ayudó mucho, dice Daniela, Daniela Razo. Ya en esta vida nada es gratis. Oye, vas a comprar unos cerillos para prender tu vela y son 10 pesos. Así de fácil. Vas a comprar a la tienda los cerillos y son 10 pesos. Piden material y una donación, dice Jennifer. Ahí sí te la creo. Dice, a mí, ah, mira, aquí está Gaby Vargas. A mí, lo, lo paramos el tantito, por favor. A mí fui y me dijo lo que era, jamás le dije a qué iba, pues no creía, a mí nomás me decía, deje su voluntad y el material se lo, lle se lo llevaba y se mantenía de vender marranos. Oh, ah, no, pues tenía una entrada, ok, 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 ya, ya, ya. Dice, conozco, ah, mi mamá, mira, mi mamá. Cómo estás mami. Conozco quien tiene medios para vivir y lo que le das es voluntario. Omar solo pide en el material y algo significativo. O sea, caro o barato es relativo, depende el beneficio que estés buscando obtener por tu dinero. Lo bueno cuesta. La gente profesional y que se mantiene de su profesión vive de sus honorarios, por lo que se Dice Javier Esteban por eso lo dijo Rosita Perebel. Javier Esteban dice por lo que se pide lo que uno quiera darle, así según trabajan y obvio, hay gente que les dejan hasta más de 500 pesos. Lupita Landeros, yo pienso que se tiene que tienen que cobrar porque ellos se exponen. darle, al, darle algo a cambio. Sí puede ser darle algo a cambio. Claro. Omar, yo tenía una amiga que tenía un don, era la, la Santa Muerte, ella curaba, pero no tenía permitido cobrar más que 20 pesos para la veladora, Lolín. Órale, la tenían muy, la tenían muy este, amarrada, ¿no? Mari, GP, ¿cómo estás, Mari? Mira, de La Paz, ya me imagino que tienen de dónde sustentarse. Lo que hacen, lo hacen de corazón, quiero creer. Sí, yo creo que ya tienen algo atrás, ¿no? De, de ingresos o algo, porque sí. Dice: Las cajitas son por lo regular lo que nos cobran, pero aún así se dan donativos, dice Alejandra Aliva. Dice Rosemary: No cobran. Ah, no, perdón. La misma Biblia te dice que no regales tu trabajo, que cobres algo. No sé en qué versículo, pero sí lo leí. Dice: No sé en dónde, pero ahí está. Mande. Yo cobro los VIPs, los cobraba, ya no los hago. Voy a estornudar. Ay, perdón. Te dije que no debía de hablar mal de los ángeles, pero no me haces caso, mi amor. Rosemary Vázquez dice: Hola Omar, la verdad a mí me quitaron una brujería que tenía. De más de diez años me cobró caro. Si me curaron a mí me parece que es una inversión a tu vida. Órale. Qué bueno. Salud. Gracias. Gracias a todos. Yo conozco a un señor que no cobra. Te piden material, pero él lo hace en sus tiempos libres porque trabaja de velador. Guadalupe. Sí, sí. Tienen que tener. Tienen que tener, ¿no? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Sí. Buenas tardes. Omar. Sí, adelante a tus órdenes. ¿Tienes altavoz o manos libres? Permíteme, voy a quitarlo. Hay estos muchachos. Ahora sí, Omar, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ok, mira. ¿Me soy, soy, ¿Me soy Jorge May de. <laughs> soy Jorge May de aquí de Mérida, Yucatán. Órale, Jorge. Me gusta el acento de los. De los este yucatecos, me encanta. De, de los verdad. yucas. Sí, claro. Aparte, ah, okay, mi ciudad es hermosa. De verdad. Eh, sí, es, sigue siendo todavía la ciudad blanca. La de ciudad aquí blanca. de Mérida. La ciudad blanca. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Así. Me dijiste, Jorge. Jorge May, Omar. Jorge May. Bienvenido, Jorge. Sí. Y adelante con tu historia, de verdad, muchas gracias por llamar. Sí, mira, esta historia es, es no me pasó a mí, pero la cuento tal y como. Como, o sea, me enteré yo porque pues yo atendía, es, es un cliente que yo tenía. Okay. Esto pasó como en el 2008, 2009. Yo era, yo era vendedor, yo me iba de pueblito en pueblito a vender productos de agroquímicos. Órale. ¿Sabes? Fertilizantes, herbicidas, insecticidas, todo para, lo, para el campo. Bueno, para, resumir, para no hacerlo largo, te resumo. Aquí en Campeche. Hay un okay. poblado que se llama Comchem. Ok. Mucha gente que es de acá de Mérida, de, de Cancún, de parte de aquí de Campeche, conocen exactamente dónde está. Uh -huh. Mira, pues yo en, esa, en ese pueblito yo iba a atender a unas personas que pues tenían su tiendita. Aparte que vendían el producto, también lo consumían. Bueno, pues su hijo de esa persona, Omar, uh -huh. él se iba con sus, se va con sus primos a las milpas. Y, y por así por el mediodía regresaban hasta las tardes hasta la noche ya oscurecido y ya oscurecido y resulta que que una vez este no regresó su hijo del señor Ok. después de la milpa no regresó y el chavo que estaba con él su primo así le dijo que lo vio en la milpa y de repente ya no lo vio y lo estaba buscando entre la, entre el monte entre la milpa y no lo encontró, y por eso regresó a su casa. Se lo dijo a su papá, salieron a buscarlo toda la noche, no lo encontraron. Así estuvieron tres días, hasta el cuarto día se vino a asomar. En el pueblo, sin ropa, desnudo totalmente, dicen que estaba el chavo. Wow, ok. Tenía como 20, 26, 27 años tenía el chavo en ese tiempo. Y con todo... pues resulta, sí, Omar, resulta que en Amilpa donde estaban pues quitando la hierba, este, pues perti, echándole fertilizante pues a los sembrados y todo, resulta que, dice el chavo, que, bueno, el primo, el primo que estaba con él, que vieron como una cuevita, uh -huh. que se destapó, que por la lluvia o, o por el aire se destapó, había una pequeña cuevita, y dice el chavo, su hijo del dueño, que vio unos niños que entraron allá. Y, y, y fue a asomarse él para ver qué había, uh -huh. y dice que lo jalaron. Esas es, no sé si son, bueno, nosotros acá lo conocemos como Aluche. Aluche, claro, sí. Sí, y dice que lo, que lo jalaron para allá adentro y que no se acuerda nada más. Perdió el conocimiento entrando él allá en la, en la pequeña cueva. Oye, Jorge, no, no salió diferente con la mirada diferente con el cuerpo más flaco no Omar sabes qué pasó que cuando él estaba cuando él estaba contando le estaban preguntando qué en dónde estuvo cómo estuvo así sin ropa pensaron que otra cosa le había pasado claro, o sí. algo así y se imaginaron que muchas cosas pero cuando él lo contó Omar vas a creerlo que al tercero al tercer día después que que llegó a su casa y todo este empezó a perder el la memoria quedó como un niño de 5 años. Wow. ¿Hace cuánto fue esto? Sí. Más o menos. Eh, te digo, fue como en el 2009, 2010. Ok, hace 10, 12 años. 14 años. O 13 años. Sí. ¿Ese sí, niño... ahorita tiene como 42, 43, tendrá ahorita. ¿Tú lo conoces a, a, este, a, este, a este señor? Sí, yo, de hecho, te digo, yo iba a vender allá, a su papá le vendía. De hecho, cuando yo lo veía. Lo Veía bien, ya después que le pasó eso, te digo, quedó como un niño de cinco años. De repente queda bien por momentos, pero la mayormente se queda otra vez como niño, otra vez, como si fuese un, un niño así, no sé. Se pone a jugar cualquier cosita, se distrae por lo que sea, ya no es como una persona normal, una persona adulta. Qué después de eso que le pasó, qué fuerte, ¿eh? Sí. De hecho, este, todavía sigue allá, no regresaron otra vez a la MIPA. No, pues, ¿cómo van a regresar, no? Claro. No, pero estaría bueno que, que tú vayas y lo investigues, Omar. Oye, está interesante la historia. Y tengo ganas de ir, ¿sabes por qué? Porque quiero visitar el Museo de Jorge. Allí También. En, Cotán, en Mérida. Sí, en Mérida. Eh, fíjense sí, que les, sí. voy, les voy a decir algo de Mérida. No me va a dejar mentir, Jorge. El Jorge, Tutocayo, ¿eh? Jorge, el que tiene el Museo de lo Paranormal. Él, él este. Bueno, no, les, no no me va a dejar mentir Jorge aquí en la llamada. El yo, Mérida, bueno, toda esa zona es como una burbuja. Hay figuras públicas, hay comediantes que son famosísimos y exitosísimos y tienen giras alrededor de esas comunidades, pero solo son famosos ahí, pero son exitosísimos, o sea, tienen páginas de 5, 10 millones, 8 millones, 6 millones de seguidores pero no los conocen fuera de, de del estado de, del estado o sea es increíble cómo o salud es increíble cómo tienes una burbuja va tienen Yucatán tiene una burbuja muy especial para todas sus figuras públicas hay unos famosísimos famosísimos hay unos hasta que hacen comerciales para televisión allá para radio y son muy famosos pero son, sí mayormente Omar disculpa los cómicos ¿eh? los cómicos. y sí, acá hay muchos buenos comediantes acá. Se hizo Yucatán? viral apenas una obra de, de teatro que yo ya vi, hace muchos años la vi, este, la de ay, ¿cuál era? De las princesas, ¿no? Donde se equivoca, una una obra yucateca de las princesas. Ah, la de Disney. Disney, búsquenla, búsquenla en TikTok. Disney sí, yucateca. Sí, está buena porque salen, salen todos los, los comediantes de acá y pues con, sí. con el asiento que tenemos y con todos los, los... Porque aquí mayormente pues sí se habla, pero en doble sentido igual. Sí, ya vi, ya vi, ya vi, Jorge. Por favor, ya cámate, por favor. Ya me, hace, ratito, <laughs> hace ratito me la resumiste, dijiste. <risa> <risa> no, no, qué bonito que, sí. que las tradiciones y la cultura de México sea tan diversa. Y dicen que si puedes terminar tu relato con, un, con una bomba, Jorge, que serían felices. No, pero es que aquí la, la, bueno, yo sé bombas omar, pero son groseras y no quiero ser grosero con no, nada. Ah, échala, échala, chingueso, <laughs> échala ni modo. Ya hablé, seguro, seguro, ya hablé, no, yo ya hablé, yo aguanto, yo aguanto, aguanto vara, échale. Ahí va. Ayer pasé por tu casa, olía a perro muerto. Me aceché por tu ventana y eras tú con tu cu abierto. <laughs> ah, sí, sí. Visiten, de verdad, los que no sean de México o los que sean de México, visiten Yucatán, visiten Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, visiten Tulum, Quintana Roo, todas esas partes que pocas veces vamos porque pensamos que son caras pero hay lugares donde pueden comer barato todo eso chetumal. y sobre todo Mar sí que hay muchas buenas historias acá demasiadas historias de verdad claro y vividas hechos reales vividos claro 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 y, y así como esta historia que te conté hay un montón que pues me cuentan mis abuelitos que hemos vivido y en otra ocasión quisiera contarte otra buenísima historia oye y y si puedes aventar otra bomba y terminar diciendo bomba para toda la gente que ya, que ya es tu fan aquí. Por favor, Jorge. Sí. A ver. Ahí va. Échale. Bomba. Del cielo cayó un pañuelo. Y se me olvidó lo demás Omar. o Ya ando con algo nervioso. Algo nervioso, sí. Y ya, ya, no, ya no me sale. Pero en otra ocasión, nada más déjame ir, en otra ocasión decirte. Ah, muchísimas gracias. Cuídate mucho, dale. Jorge. Un gustazo haber dale, hablado Mar, contigo. Dale, Omar. Gracias, a, Igualmente. Bueno, Omar, dale. Claro. <laughs> Me hizo la tarde, dice Lorena. Es que tienen una, una forma de ser. Yo no viví esta historia, pero tengo una persona que ya falleció de mi familia, que es mi abuela. Un día llegó a Mérida y dijo: Oiga, Usted sabe dónde queda esta calle, le dijo una persona, un habitante, un meridiano. Este y el meridiano, no se dice así obviamente, estoy jugando, pero le dice, "Yo la llevo" y dice que caminaron como 10 calles y esa persona la llevó hasta la calle donde era y le dijo, "Aquí es, la dejo." "Oiga, le debo algo." "No, no, son muy lindos, muy aparte la ciudad es hermosa, es bellísima, son muy amables." Son de verdad impresionantes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Muy buenas tardes, Omar. Dios te bendiga. Oh. ¿Jal ¿Jalaste aire o me soplaste? No, hombre. Ok, ok. Bueno, estoy llamándote de Carolina del Norte. Soy Silvia. ¿Recuerdas que te llamé? No, Silvia, ahorita no recuerdo, ni siquiera quise hace un minuto, me estás, este, me, me dejaste okay. los tímpanos horribles. Oye, Silvia, de Carolina del Norte, sí creo que sí me acuerdo. Cuéntanos tu historia, bienvenida. Muchas gracias por llamar. Ok. ¿Te acuerdas que me recomendaste cuando te conté lo que yo veía, lo que pasaba en mi casa? ¿Recuerdas eso? Ay. No. Y, no, y pero, pero, me dijiste, tú. Pero, pero recuérdame, recuérdame, vamos a, a platicarlo. Okay. ok, que yo te decía que yo veía cosas en mi casa, que veía cosas que yo tenía que lo que iba a pasar con otras personas, no como en sueños, sino viéndolas como película, correcto. Okay. Ajá. Ok. Y me dijiste, tú tienes un don, tú necesitas ir con una persona que te ayude cerca de donde tú vives, ¿correcto? Ok yo seguí tu consejo uh -huh. fui con una persona uh -huh. y me dijo ya te dijeron que tú tenías un don sí y te lo acaban de decir Le dije sí muy bien tú tienes un don de tú que puedes ver a las personas okay. de lo que va a pasarle como una película uh -huh. a ti lo que te pasa es que eh, te siguen las entidades pero no te pueden hacer nada, ¿no? Porque hay un ser de luz que te protege desde de niña, ¿no? Ok. Entonces me dice, pero yo te voy a dar algo que vas a poner en tu puerta de entrada de tu casa y en cada recámara, para que esas entidades no te estén molestando ni estén molestando a, a, a tus mascotas. Y me dio unos talismanes que yo debo de poner. Y estoy hablando de un rabino judío. ¿No? Y él me dio la mesusa. No sé si tú has oído hablar de la mesusa. Uh -huh. ¿No? Que se pone en las puertas de cada casa. Uh -huh. Y adentro trae una oración que tengo que decir en, eh, en español. Como en el idioma de Israel, en hebreo, ¿no? Porque yo sé algo de hebreo. Ok, ¿okay? Entonces me dice, algo le va a pasar a tus mascotas, pero por esta entidad y los vas a proteger ya, Omar. Esto que te voy a decir es muy fuerte y con todo el dolor de mi alma, con todo el dolor de mi corazón. Una de mis macotas, yo la encontré como una garra en su piernita. Y se empezó a sentir mal. Ya no comía, ya no jugaba, ya nada. Se empezó a adelgazar, orinaba sangre. Y me la llevé al veterinario. Y me dijeron, Silvia, sí, ya no le están trabajando los riñones. A mí me dolió el alma, necesitaban hacerle diálisis y que no me garantizaban a nada. Entonces la tuvieron que dormir. A mí me dolió, me dolió, me dolió hasta el alma. Y la van a enserinar, la van a cremar. Y ya me dijo este rabino, de que en adelante vas a ungir a tus mascotas con aceite y vas a decir la oración que yo te ha dado para que esas entidades no te molesten y entren a tu casa por el don que tú tienes. Ha sido muy doloroso, Mar, muy doloroso para mí. ¿Sabes qué, Silvia? Este, fíjate que yo, yo la señora te dijo que yo te había dicho que tenías un don, ¿no? Sí, era un señor, okay. es un rabino, un rabino de una perdón. iglesia. Claro, claro, un rabino. Eso pasa mucho. Yo lamento mucho tu pérdida, de verdad. Este, eso pasa mucho cuando las entidades, cuando estás protegida. Tú lo sabes, ya te lo dijeron. Las entidades no te pueden nada, hacer nada a ti, se van con los que sí pueden. Entonces, tienen razón. Tienes que proteger. Proteger bien porque no puede ser que no sea la única vez que pase y es muy triste, es muy doloroso, porque se van con los animalitos, qué culpa tienen ellos, ¿no? ¿Estás ahí? A mí me dolió, me dolió mucho más. Pues claro. Mucho. Claro. Porque yo esa, esa perrita era una chihuahua, esa perrita yo la recogí de la calle. La rescaté. Ella tenía ocho años, pero cuando yo vi la garra en su piernita, me dio escalofrío, me dio miedo. Mucho miedo. Y ya me lo había advertido el rabino: esto va a pasar, protégelos. Protégelos. Ya él me dijo cómo hiciera un aceite con especies, uh -huh. ¿no? Y la oración que tiene la mesusa. Uh -huh, la mesusa claro. Y que siempre que yo vaya a entrar a mi casa, que venga de afuera, que toque la mesusa y haga la oración. Claro. No. Es lo que quería compartir contigo, Omar. Te agradezco. Que Dios mucho. te bendiga, Omar. Te agradezco mucho que, que compartas cosas tan privadas, tan personales. Y lamento mucho esto que pasó contigo. Desgraciadamente tienes el don, o sea... Van a llegar muchas entidades contigo que no son buenas, van a llegar muchas buenas, pero van a llegar algunas que no quieren el bienestar y no quieren que estés bien. ¿Por qué? Porque, y es muy fácil, Silvia, no sé si te lo dijo el rabino, las personas que tienen el don, ¿qué hacen? Le quitan víctimas al mal. Por eso tú eres una persona que siempre vas a estar en conflicto con esas entidades negativas. Porque tú les quitas clientes, tú les quitas este, víctimas. Es por eso, por eso dicen: si yo tengo un don, ¿por qué mi vida me va tan mal? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué no puedo hacer una economía? ¿Por qué no, no puedo estar bien de salud? ¿Por qué veo fantasmas? ¿Por qué veo demonios? ¿Por qué me pasan, me pasa de todo? Simple y sencillo, porque tú le quitas víctimas a esos victimarios. Así de fácil. Y bueno, pues esa mesusa, úsala, esa es judía. Úsala sí, y este, es judía. Y te va a servir mucho. Y también usa símbolos católicos, también son muy fuertes, pero los antiguos. Los an, no los que venden ya ahora que, que, que son como ya una mezcla. No, 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 los antiguos. Busca, bu, busca este cruces. Busca también muchas veces la cruz de Leviatán, cruz, la cruz egipcia también es muy buena, muy buena. Cuídate mucho, Silvia, te agradezco mucho tu llamada. Cuídate, bye. Que Dios te bendiga, bye bye. Wow. Les digo que este programa es muy especial. Este programa es muy especial. Dice, ah, mira qué bonito. Saludos desde Israel. Omar, mira en dónde está tu futura nuera dormida. Una gatita preciosa, negra con blanco, echada en un. Vean esta hermosura. Ahí está, miren. Pero vean lo que me dice. Dice: Los ángeles están al servicio de Dios. Y ellos desde Israel están enviando este mensaje. Los ángeles están al servicio de Dios y ellos obedecen las órdenes de Dios. Cada ángel tiene su posición, su trabajo, no para servir al ser humano, sino a su creador, Dios Shalom. Eso es, eso es lo que yo, yo, yo siempre he discutido y lo he discutido con, con las personas que trabajan con ángeles. Les decía, o sea, ¿cómo te, ¿cómo te cuida y cómo te protege un ángel si no tiene el permiso de Dios? Hay algunos que les dicen, Dios, este ángel, te doy permiso, te doy permiso para que me ayudes, para que me protejas. Y yo, di, y yo digo, ¿y tú con qué potestad y con qué poder y con qué tanates le puedes decir a un ángel. Te doy el permiso si tú no lo mandas si tú no eres el que el que y, y sé que voy a diferir con muchísimos muchísimos este, de ustedes con muchas enseñanzas que le que que les han dado hasta posiblemente gente que conozco pero ese es yo he estado buscando en la Biblia y he estado buscando en muchísimos libros antes de la Biblia en donde dice ¿Quién les dio permiso a los ángeles de ayudarle al ser humano? ¿Quién? ¿Quién les dio el permiso a los ángeles? ¿Se lo tomaron ellos esa atribución? Ahora, ¿quién te dio a ti la potestad, el fuero, el poder para decirle a un ángel, "Te doy permiso para que me ayudes"? Porque he escuchado, fui a unas sanaciones hace tiempo y hasta me le quedé viendo raro a la sanadora porque decía te doy permiso, San, San Miguel de Arcángel, en que me protejas. Y yo le dije, ¿y a ti quién te dio esa, este, pues, esa atribución? Dice Omar, pero la señora Yolanda trabaja, ah, sí, puede trabajar quien sea. La señora Yolanda, la señora Juanita, la señora Cuquita, la señora Chonita. ¿Quién les dio el permiso a esos seres humanos de trabajar o de mandar a un ángel? Si alguien me puede responder esa pregunta, si alguien de verdad me puede responder a esa pregunta, se lo voy a agradecer muchísimo. Se lo voy a agradecer muchísimo porque yo no entiendo quién les da el permiso a esos seres humanos de decirles a un ángel, yo te doy el permiso. O sea, es como si un mexicano le dijera a un militar, les pongo el ejemplo de nuevo, yo te doy permiso de que me proteja. te voy a decir, no. Yo protejo una nación. En la nación están sus habitantes, pero yo tengo un, una autoridad, yo soy un subordinado, no soy un, una autoridad, eh, no sé, una autoridad única. O sea, no soy yo la autoridad que pueda mandarme. A lo mejor si te lo dice el, el comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente. A lo mejor él sí se puede mandar solo. O el comandante FAM, por ejemplo, el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Si te lo dice él, pues a lo mejor él, un general. Pero, ¿quién les dio el permiso a la gente de darle el permiso a un ángel de trabajar o no trabajar? Que alguien me lo diga. Que alguien me lo diga. No lo sé. No lo sé. En eso soy ignorante. Dice, así hacen las sanaciones cristianos. También lo hacen como si ordenaran. ¿Quién les dio el permiso? Sandra Cortés. Pero los cristianos no lo hacen a los ángeles. Los cristianos lo hacen, interceden con Jesucristo, que es una entidad totalmente diferente. Jesucristo es casi autónomo porque muchos lo consideran la misma persona como Dios. Muchos consideran la triada. Espíritu Santo, este Dios Padre y Dios Hijo, la triada. Son completamente amos y señores de su voluntad. Pero un ángel no Entonces, bueno, y se armó la revolución. Sí, ya no voy a hablar de estos temas porque me, ya me habló este, eh, de hecho ya está sonando aquí el, el teléfono con el Papa Francisco que dice que ya no me pase, que ya, que ya habló conmigo varias veces, que en la que sigue sí me excomulga y me exorciza. Dice Mimi, yo pienso que ellos desobedecen, así como Lucifer, no son buenos y en la Biblia menciona muchas cosas como que ellos ayudaron. Y enseñaron a los hijos hombres con conocimiento. Es que les voy a decir algo. Está tocando un tema muy importante, Mimi, muy importante. Porque esa parte de la Biblia en donde los ángeles desobedecen a Dios, esa parte, ¡híjole! Me van a colgar ahora sí ya va. Tráeme mi cruz de una vez. Tráeme los clavos, la corona y la cruz. Esa es una copia de, de, de un escrito anterior que después también fue una copia del Olimpo. Por ejemplo, que hablan de, de Prometeo que viene y les muestra el conocimiento al ser humano y por eso le fue como le fue. Antes están los libros sumerios, los libros de Nog, los libros Anunnaki. O sea. Es una copia de copia, de copia, de copia, de copia y después la Biblia. ¿Sí me explico? Copia, 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 copia y la Biblia. Pero todo es cierto, todo es cierto, todo es cierto. O sea, realmente viene de, una, de un dogma muy antiguo, cierto. Simplemente que, bueno, la Biblia la hicieron como un bestseller. De hecho, es el primer libro en la historia de la humanidad impreso. Es el primer libro que se imprimió y es el libro que a más traducciones se ha sometido. Entonces, ahí están, híjole, son temas muy difíciles, de verdad son temas muy difíciles, que... Exacto, la Biblia solo es un clon de muchos libros, Maricruz. Y les voy a explicar rápido por qué, no es porque ellos hayan querido hacer una conspiración, para nada, para nada. Lo que sucede... Es que eran nómadas. Los que traían todos esos papiros, todos esos sánscritos, todos esos escritos con los que iban a hacer la Biblia eran perseguidos. La Biblia se terminó de escribir en el 105 después de Cristo, de Cristo 105 años después de Cristo, a los que son más exactos, 71 años después de Cristo. Creo que estoy bien, ¿no? ¿Cómo quieres tú que el mensaje haya sido pasado correctamente después de tantos años? Ahora, escritos antiguos dicen que estas personas eran perseguidos y que muchos de esos, muchos de esos, fueron quemados. Cada que los encontraban, les quemaban papiros y que como la Biblia había quedado principalmente, de hecho la Biblia no es un solo libro. Son compilados, son, son tomos. Pero como ya habían quedado los tomos muy, muy chiquitos, empezaron a hacer usos de toda la literatura antigua y la empezaron a adaptar a la Biblia. Pero si tú ahorita le dices a tu comadre, comadre 5, 6, 4, 2, 1, 8, 3, 22, díselo a la siguiente persona, se lo acabas de decir y se lo va a decir mal. Imagínate 105 años, 105 años después, el mensaje, perdón, ya se me metió el demonio de Lolita, ¿viste? Porque por eso no me gusta hablar mal de Dios. Bueno, no de Dios, del ser humano que tras tergiversa todo. 105 años después, obviamente el mensaje no es, ese mensaje no era. Y llega una religión muy. Con mucha visión, con mucho colmillo, y dice: De aquí nos vamos a agarrar, oye. Este cuate es buena figura pública, Jesucristo. Es mártir. A la gente le encanta. A la historia, la historia está llena de mártires. Les encantan. Este es mártir, este es bueno. Vamos a hacer una religión. Oye, pero allí dice que no puedes hacer templos de piedra y mármol y lujo y. No importa, lo hacemos. Oye, pero ahí dice que no puedes adorar este eh, ídolos de barro. Ah, lo hacemos. Pero ahí dice que el dinero es para los pobres y para los más necesitados. No, me lo gasto en una. en una, este, en una Mercedes. Me lo gasto en lo que yo quiera. En un. En, me lo gasto en un. Este, <coughs> en un colegio que se llama Repsamen. Y abajo guardo todos mis tesoros aunque se caiga y se mueran 33 niños. Ay, cabrón, les dolió, ¿va? Así es la religión. Así es la religión, pero están basados en una Biblia que no es la correcta. No es la correcta. Lamentablemente. Un chalet para el Papa, claro, Maricruz. Pero bueno, ya no vamos a hablar de esto. Vamos a redimirnos. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el versículo 1482, el cual dice así: Se dice que el que no murió en la cruz fue Jesús, fue Judas. Busquen eso, investiguen eso, porque se van a dar cuenta ustedes de una historia que no conocían muchos y que es asombrosa. Y otra, que en, los, en estos escritos escondidos, porque no se, no se perdieron por la iglesia y que están debajo del Vaticano, hablan de la descendencia real de Jesús con María Magdalena. Pueden buscar también el libro El último Merovingio. Pueden buscar el libro... De Carlos Saramago, ¿cómo se llama? Saramago. El Evangelio según Jesucristo. Y se van a dar cuenta ustedes de que la Biblia no es como no lo contaron. Busquen Enoch. Busquen Sumerios. Busquen el gran Grimorio, dragón rojo. José Saramago, sí, Lore, gracias. Pero bueno, no quiero ser excomulgado hoy, viernes 29. No quiero, no quiero ser excomulgado. Por favor, este, vamos a cambiar de tema. Muchísimas gracias, dice Omar. Un amigo me dijo: ya no sigas a esa persona que te está alejando del Dios, él no sabe nada, dice Say Martínez. Ah. Dice Omar, ¿crees que la infiltración masónica en la iglesia, crees en la infli, infli, infiltración masónica en la iglesia católica Jorge Gallegos? Si ¿Sí sabes quiénes eran los, los masones, bueno, estamos hablando de los templarios, eh, para la iglesia, ¿y por qué hoy se odian a muerte? Pues porque los masones eran su, su seguridad privada de los reyes que a su vez eran católicos, entonces ellos les guardaban el oro, pero de un momento a otro se dieron cuenta estos estos caballeros, oye yo nosotros tenemos el dinero de la iglesia, nosotros tenemos las armas, la iglesia no sabe pelear, no les vamos a regresar su dinero, y así se crearon los primeros prestamistas y los primeros bancos en México, con ellos, en todo el mundo, pero bueno vamos a hablar específicamente de México. Sobre los caminos reales que existen ahora, que ya están todos deteriorados, este, ahí se cuidaba la riqueza, y ni siquiera era la riqueza de la iglesia, eso es lo más triste. Era la riqueza que ex extraían de México, la iglesia. La iglesia nos dejó en, sin mucha riqueza. Entonces, lo, estas, estos eh, caballeros que estuvieron por todo el mundo, donde tenía presencia la iglesia. Les cuidaba el dinero y las pertenencias y todo, pero se les revelaron. Ahora, después vamos a hablar de esto, pero eh, no es lo mismo un francmasón que un masón, no es lo mismo un caballero templario, este, que hay veces que los, que los confunden directamente con, con los Rosacruz o con los Opus Dei. Hay gente que con, confunde Opus Dei y Rosa Cruz con Bohemian Grove. ¿Sí me explicó? O sea, hay tantas logias, tan, tanta diversidad de, de, de movimientos, de células poderosas, que estamos confundidos. O sea, a lo mejor en un día podemos hablar un poquito acerca de, de estas logias, de estas. ¿Qué es, ¿Qué es una logia para empezar y qué es una religión? Porque logia, su nombre lo dice claramente: logia, centro de estudio o grupo de estudio, grupo de estudiantes, grupo, grupo de, de personas que eh, su evolución es a base del aprendizaje. Esa es una logia. Lo pueden, lo pueden googlear, ¿eh? <coughs> religión no. Religión es totalmente diferente. ¿Sale? Un día vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de esto poquito más porque es, es este importante es importante que también conozcamos y que no nos quedemos en que no es que mira mi, mi abuelita lo dijo y, y es ley cuando no cuando fueron envueltos en una sarta de mentiras los cuales no tienen fundamento siquiera es como los testigos de Jehová. ¿Dónde habla de los testigos de Jehová en la Biblia? De, no están fundamentados estos tipos. Y tengo amigos que son testigos de Jehová y les mando un abrazo. Pero este, pero realmente no están fundamentados. Hay, hay gente que me dice, oye, este, no hay ninguna religión. Dime una religión en donde diga que Dios es extraterrestre. Los mormones. Los mormones. Y se quedan callados, ¿por qué los mormones? Ah, pues lee el libro de Mormón, conoce a Moroni, conoce a, a, a este Joseph Smith. Y ellos te van a decir exactamente que Dios vive en otro planeta, que vino, que dejó unas tablas para este cuate, para la enseñanza. ¡Wow! Eso no lo sabía. Pues sí, porque no lo estudiamos, no lo leemos, no lo vemos, no lo, no lo investigamos. No tenemos el tiempo, ni el gusto, ni las ganas de investigarlo. No lo tenemos. Y eso es desgraciadamente triste. Eso es desgraciadamente triste. Es desgraciadamente triste. Porque <coughs> vivimos nosotros, nosotros mismos, nos creamos un oscurantismo. Ustedes saben qué es el oscurantismo. Ya para terminar, porque me, me estoy alargando mucho, espero no estarlos aburriendo. Eh, el oscurantismo es la, el ocultar su origen a un grupo. O en este caso el oscurantismo es ocultar su origen a la humanidad. ¿Cómo se maneja el oscurantismo? Destruyendo bibliotecas como ya sucedió en alguna ocasión, ¿se acuerdan? ¿Alguien me dice cuál? Destruyendo templos, destruyendo nuestra historia, nuestras esculturas, destruyendo nuestros este, petroglifos, destruyendo todo lo que nos pueda decir de dónde venimos, cómo fuimos antes, qué vivieron nuestros antepasados. Eso se llama oscurantismo. Ahorita en el Medio Oriente está una campaña de oscurantismo muy grande. Están destruyendo mucho arte. Pero no están destruyendo arte para, para, para con fines económicos. No, para nada. Están destruyendo arte para que se nos olvide. Para que nos resetien de nuevo y cuando llegue esta no, este nuevo orden mundial. Oye, pero tú te acuerdas que dijiste que, que en la antigüedad pasó. ¿Dónde están las pruebas? Y a lo mejor yo voy a pelear, pero mis hijos ya no, porque van a estar sumergidos en ese oscurantismo. Biblioteca de Alejandría, muchas gracias. Ese es el oscurantismo. Y les borrar las raíces, gracias, Anju. Y les voy a decir a algo más cañón todavía. Nosotros creamos nuestro propio oscurantismo. Porque hablé con una persona bien católica apenas hace una semana y le dije, oye, pero tu Biblia no dice eso. No, a mí, a mí me han dicho, fíjense, a mí me han dicho que la Biblia dice eso. Y digo, y, ¿y por qué tú nunca la has abierto y has buscado? ¿Dónde dice eso? ¿O a quien te lo estoy diciendo? Que te diga, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. A ver, siéntese aquí, padrecito. Curita, cantinfla, siéntese. ¿Dónde dice la Biblia? A ver, enséñeme. A ver, no la busque en el libro. Si quiere, aquí está la Biblia también en los celulares. Búscame versículo, capítulo, testículo, todo, aquí. Órale. Porque tenemos miedo al preguntar y damos por hecho todo por flojos. Porque dices, ay, qué hueva. ¿Yo leer la Biblia? No, no, por Dios. Pero soy de hueso colorado y me hinco y, y soy de la bubi morada y las rodillas ensangrentadas. Y se dicen ser los más, los más, este, clérigos, los más, este, no clérigos, perdón, los más sacros. ¿Sí me explicó? Entonces, si tú no crees algo, si tú crees que yo te estoy diciendo en parte o en alguna parte mentira, investigalo, porque nos están haciendo un reseteo, están terminando con nuestra historia. Tú le preguntas a un, ahorita a un niño, ¿en qué año murió Guadalupe Victoria? ¿Quién fue Guadalupe Victoria para México? ¿Por qué fue tan importante Guadalupe y Victoria en la transición de México? Ok, vámonos más para acá. ¿Quién fue Miguel de la Madrid? ¿Qué hizo Porfirio Díaz? ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas que fue algo que, que fue patriótico, que fue el primer, el, el primer, la primera acción patriótica que tuvo un presidente en México? ¿Qué hizo? ¿Cuándo se festeja? No saben. No saben. Dicen, no, yo no estaba, no sé. No, a mí háblame de, de moderato para acá, por Dios. Si así estamos nosotros, imagínense nuestros hijos cómo van a estar. Imagínense nuestros hijos cómo van a estar. Y ya, pero parezco hasta pastor de sucede Y en el nombre de Cristo, oh, o sea, por, ahí están, ya, ya entraron a TikTok. El otro día me, me, me bloquearon de, de una de estas este, cosas de el pastor cerrato. Y estaba el pastor cerrato en vivo. Y yo te reprendo en el nombre de Cristo. Cristo ah, me está hablando, me está diciendo que en este momento levántate. Y le dije... Oye, y todos tienen que hablar así, pum, bloqueado. Dije, güey, ¿en dónde les enseñan, güey, a, a, a cagar y hablar al mismo tiempo? En el nombre de Cristo. Güey, no mames, sé que estoy muy, este, que es, que es una burla la que estoy haciendo, pero díganme en qué pinche escuela les enseñan a hablar así. Hasta el niñito, este pastor peruano, en el nombre de Cristo y. Güey, todos hablan igualitos. Yo me imagino que llegan, a ver, siéntese, este, usted quiere dice, pastor? Sí, bueno, el curso tarda ocho horas. Sí, sí es pesado, yo lo sé, pero va a ganar mucho dinero. No, pues sí lo acepto. A ver, diga en el nombre de Cristo, en el nombre, pff, no, cabrón, en el nombre de Cristo, en el nombre, no, en el nombre de Cristo. A ver. En el nombre, no, 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 dígalo bien. A ver, pásame, pásame el pinche periódico envuelto. Órale, hasta que lo dicen, hasta que le sale, cabrón. En el nombre de Cristo, yo tengo... Güey, o sea, ¿dónde chingados aprendiste a hablar así? Mamá, dame de... O sea, parece el padrino, ¿no? Dame de comer, madre. Por favor, en el nombre de Cristo, hazme dos huevitos. Os traen un vibrador en el Sisirisco, ¿no? Bueno, usted ya es pastor, ya pasó media hora, usted ya es pastor. Órale, a cobrar en TikTok, tenga su vibrador para el culo. Vámonos. O sea, no mames. Por eso me odia la iglesia. Mira, sacerdotes, ¿me han escrito no, Magda? ¿Qué me dicen? O sea, no, que no haga eso. Porque Dios me va a castigar. Porque Dios me va a castigar. Y le dije, güey, o sea, me va a castigar más de lo que ya me ha castigado teniendo y viendo cómo la iglesia abusa de niños y viendo cómo las religiones acaban con la humanidad y viendo cómo. Está? ¿Tú crees que me va a.? a este? Me han escrito sacerdotes que han estado en, en, este, en, la, en la transmisión. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ya, respetamos a todos. El que hablen así no nos importa. Así hablaron, así les enseñaron a hablar. Ya, no voy a decir más. Suelten su dinero. Si su Dios castiga, entonces, ¿cuál es su Dios? Dice Lolita. Dice, la verdad parezco loca riendo sola con audífonos, dice Rosario. Es que es cierto, o sea, yo no, yo no entiendo, no entiendo cuánto se, de, se degradó y se denigró la iglesia. Y no solamente estoy hablando de la iglesia católica, todas las iglesias, todas las iglesias, todas las iglesias, tienen, tienen, tienen un sentido ya desfigurado de lo que es la religión. Tienen un sentido desfigurado de lo que es la religión ya, ya. Ya no es posible que un sacerdote tenga. El sacerdote de la comunidad donde estábamos viviendo en los cabos, la comunidad no tenía calles pavimentadas, la iglesia tenía pisos de mármol. Se los digo así. Las calles pobres la gente y el señor con dos camionetas y un carro nuevo. Si Dios... Está aceptando eso que no creo. Le voy a preguntar, ahí tengo su número, ahí tengo el número rojo. Qué mal. Qué mal. De verdad, qué mal. Qué mal. Pero bueno. Este les agradezco mucho. Recuerden que voy a dar misa eh, más tarde como a las 8, me pueden encontrar allí en pare de mamar. Ahí vamos a estar, es la nueva religión, pare de mamar. Y pues ahí lo prohibido es prohibir, como dirían nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, lo prohibido es prohibir. Entonces ahí en pare de mamar usted puede encontrar de verdad el Dios que está buscando. Si tú buscas un Dios, que te dé riquezas, que te dé mujeres, que te dé todo lo que tú quieras banal, te lo va a dar. Pero también, si tú buscas un Dios que te dé sabiduría, que te dé amor hacia tu familia y que te dé sentimientos, humildad y que te haga un buen ser humano, también lo vas a encontrar. Allí en Pare de Mamar, usted va a encontrar lo que quiera. Donativo de 1500 para arriba. Cuídense mucho. Yo soy Omar Cruz, estuvo Magda en Controles. Fue un gusto estar con ustedes. Los quiero mucho. Chao.